Muy buenas, bienvenidos al canal de Dan, bienvenidos a Gold Rush The Game. Muy buenas. Bueno, por fin han arreglado el tema del combustible, ¿vale? Había problemas. No podías cargar. No se podía cargar la excavadora de combustible. Bueno, el combustible no podías activar de ninguna manera, ¿vale? Ya funciona, como veis. He llenado la excavadora, he llenado el depósito de combustible, he llenado la planta de lavado, ¿vale? He estado probándolo, que iría todo guay. Y nada, sin problema. Perfecto, ¿vale? No sé si he comprado, creo que sí. Sí, he comprado. Así que luego a las 12 de la noche se llenará. Vale, pues nada, pues... ¿Qué hora tenemos? Son las 6 de la tarde. Tenemos ahí la luz. Venga, zapatilla. El fin de semana me lo fastidió. Quería haberle metido caña, porque yo tenía fin de semana largo. Pero bueno. Es lo que toca. Lo que toca es lo que hay. Lo que hay es lo que toca, así que... No pudo ser, pero bueno, no estuvo mal tampoco el fin de semana. Estuvimos jugando ahí los jueguitos guapos. Estuve jugando a Zoo Tycoon, que me gustó bastante. Estuve jugando a Rage 2, que me encantó. El Rage lo vamos a seguir jugando, por supuesto. Y el Zoo Tycoon, por supuesto, pues, también. ¿Vale? Así que eso no hay problema. Una cosa no quita la otra. Que vayamos vuelto a este no quiere decir que vayamos a Calustus, ni mucho menos. El rey, la verdad es que me sorprendió bastante. Yo, no sé, había leído... Bueno, claro, a ver, es cierto que yo llevo muy poquito rato. Llevo muy poquitas horas. Había leído pues que era muy repetitivo, que no sé qué, que no sé cuántos... Y puede que lo sea, yo no digo que no lo sea. Pero bueno, ya lo iremos viendo, ya lo iremos viendo. La primera impresión muy buena, tío, pero muy buena. Es cierto que se me colgó, tío, yo no sé por qué. Empecé un combate y me tiró, tío. Se me hizo un craseo como un piano. No sé por qué. Tengo una idea. Pero bueno, ya iremos viendo... Hizo Taiko muy guapo, tío. Muy, muy, muy guapo. Me gusta mucho. El tema de los animales y tal, a mí me encanta. Y luego, pues bueno, gráficamente está muy bien hecho. Son muy bonitos los animales. A ver, yo los de Zoo he tenido varios. He tenido varios de Zoos y me gusta. Y tuve, bueno, subí incluso el de Jurassic, ¿cómo se llamaba este? Jurassic World, el de la última película, Jurassic World, creo que era, y el juego lo subí, luego lo tengo en el canal. A priori no me gustó, tío, a priori no... No estaba yo... No sé, no estaba yo receptivo con el juego ese. Pero luego le di una segunda oportunidad y me encantó. La verdad que me gustó mucho. Al final es cierto que ese sí que se me hizo muy repetitivo. Porque cada vez que empiezas un parque es lo mismo. Es igual. Y sí que se me hizo repetitivo. Lógicamente el Zoo Tycoon, pues va a ser lo mismo, ¿no? Se va a hacer repetitivo, ¿no? Y empiezas de la misma manera. Entonces, pues bueno. Se me va a hacer repetitivo seguro, o sí o sí. Pero bueno, estamos en un mapa grande. Vamos a intentar poner
todos los animales que pueda. Y luego, pues bueno, pues podemos ir quitando y poniendo. Quitando animales y poniendo otros. Tenemos muchísimos animales. Podemos poner más de 100, casi 150 animales podemos poner en el mapa en el que estoy yo ahora. Que es el mapa más grande en el que más animales se pueden poner. ¿Por qué? No lo sé, no tengo ni idea por qué. Pero bueno. ¿Cómo está esto? 80%. Y hemos hecho ya un lavado, vale, así hay que estar atento. Vale. Quiero bajar abajo a mirar el cubo. Maldito cubo. Este de 5% se queda parado, tío. Vale. Lo vacié, lo eché, lo llené aquí, ¿vale? El resto del cubo está ahí. Pero me he perdido. Esto estaba... ¿Cómo era? Esto estaba a 70 y pico, 80. 70 y pico, 80. Y el cubo estaba a 50, ¿sabes? Hay que vigilarlo. Voy a echar 3 o 4 cazadas y vamos a lavar la planta. Y pues le ha costado arreglar este juego pues unos 4 días. No sé exactamente, bueno, sí, el día que es que le metieron una actualización. Le metieron una... No me acuerdo exactamente qué es, una sesión a 10 o no sé qué historias. Y lo dejaron, lo desactivaron, el tema de combustible lo desactivaron entero. Y ahora aprovechaba a meterle lo del combustible otra vez y alguna cosita más que han arreglado por ahí. Vale, esto ya está. Vale. Bueno, voy a hacer el guardado. Entro hasta mañana para comprobar que todo iba bien. Un segundo, nada, 10 segundos. Echando un traguillo de agua, no sé de la hostia. Venga,
Venga, se viene limpieza y a ver qué tal. Hostia, me falta aquí un cubo. ¿Por qué? ¿Qué coño? Ah, el cubo que he usado ahí abajo. Vale. El cubo que he usado para el tema de que se ha bugueado el otro. El juego del rey me ha gustado bastante, me ha sorprendido, pero sobre todo me ha sorprendido el del zoo, tío. El del zoo me ha encantado, ha gustado bastante, tío. Ay, mierda, qué tonto, tenía que haber cogido los dos. El del zoo me ha gustado bastante. Mira, ¿veis? ¿Este cómo está? ¿Este está vacío? Sí. 23%. Al final en total me ha llegado un 70 y pico por ciento, un 75, por ahí más o menos. Vamos a hacer la limpieza, a ver qué tal. Limpieza doble, ¿vale? Ya estoy haciendo dos limpiezas. Recogemos todas las historias estas y a ver. Estas, luego las de arriba. Y a ver cuántas onzas hay por aquella zona. Se cae por el culo de la caja, se cae, tío. Yo no sé por dónde. Está lleno de gritas. Vale, esto está preparado, ¿no? ¿Están todos preparados? Sí. Vale, vamos a por los de arriba, venga, por los grandes. Ay, me equivoco. Ay, más o menos. Vale. Ahora estos. No se habrá caído, ¿no?
Hay uno que se ha quedado ahí en el canto, ahí un poco medio colgando. Bueno, si se ha caído, ya sé dónde está. Si me falta uno, ya sé dónde está. Vale, pues nada, pues voy a encender ya el generador. Que lo podía haber encendido antes para el tema de la luz, pero bueno. Y vamos a encender el agua, la bomba de agua. Que la tenemos aquí a la izquierda. Esto 7 no está mal, ¿eh? Vale, vamos a quitar este. Con la mierda esta. Está tonto, ¿eh? Y ahí ya estarían todos. Y luego ya ponemos los otros. Ahora sí, ahora quitamos todas. Antes solo faltaban cuatro. Pero ahora sí. Ya estamos. 119, ¿eh? Está sacando los cubos, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Tiene buena pinta eso, ¿eh? Esto no entra de dos en dos, esto solo entra uno por parrilla. Y son seis parrillas, así que. Vale, voy a cambiar el cubo este.
Vale, tenemos el cubo vacío. Me parecía bien muy raro que había terminado tan pronto. 117, ¿eh? Ahora sí. El último de este lado. Luego tenemos otro mejor, ¿eh? Vale, 100%. Cambiamos el cubo. Nos queda este y nos queda este y ese. Bueno, ese y otro, yo creo. No sé exactamente cuántos. 112. Venga, vamos a meter este que entra. Vale, uno de los dos lados, uno de los dos cribas estaría hecho. Falta aquí la hora. Y ya con eso acabaríamos. Y empezaríamos ya el lavado de lo que es el oro. A ver, cuidado. Cuidado que se viene. Joder. Coger la caja es peligrosa dos veces seguida porque se suele caer lo que hay adentro. Vale, vamos a ver. Quitamos este que ya está. Ponemos este mismo ítem. Pues no lo va a llenar, yo pensaba que sí, yo pensaba que iba a hacer. Pensaba que iba a hacer este cubo y empezar otro, ¿eh? Pero no. Nada, acabamos ya. Con este ya acabamos. Con este ya no tenemos que limpiar las alfombrillas. Tenía ganas ya de jugarlo, la verdad. No, este no ha acabado. Ahora sí. Que tiene nada, tiene una gota. Tiene nada. Y un 1% hecho. Como está esto, le queda un otro cubo, ¿eh? Pide otro cubo. ¿Eh? 374, ¿eh? En medio cubo, ¿eh?
cuidado. Se viene. Vale. Vale, está todo parado. Ese 36% es magnetita, ¿vale? Que esperar al 40. Voy a poner los cubos de arriba, por lo menos dos, para dejar el otro abajo por si acaso falla. Pues, con dos es más que suficiente. Está el mecánico aquí. Ah, no, mira, ya se ha ido por hablar. Uy, los cubos que quedan, tú. Pásalo. No me mola por esto, así. No me acuerdo la ayuda de que hubiera tanto cubo aquí. Pasada, ¿no? Oye, contra más cubo, más dinero, la verdad. Bueno, ya tenemos para comprar la parcela, ¿eh? Me falta una alfombrilla, esta no. Estará debajo. Se cae por las rendijas. Venga, esperamos un poquito. Yo creo que vamos a sacar bastante, ¿eh? Yo creo que sí. Ups, cuidado. Ya he tirado. Peta esta mierda, hombre. Esta rabia, tío. Venga, el último cubo. Thank you.
Y este cubo lo dejo aquí para cuando se buguee este. Oh, 70, una media de 70 onzas. Bueno, tampoco es. No, yo la verdad es que me esperaba más, la verdad. No os voy a engañar. Venga, vamos a parar el agua. Esperaba más, Una media de 70 ya la hemos tenido. Ya la hemos hecho días atrás. ¿155? ¿155? Pero si acabamos de hacer 140. Y 15, no he podido limpiar 15, vamos, ni en mis peores pesadillas. Y además ahora estamos haciendo limpiezas de dos. 140 menos 155 son 15 onzas, tío. Pero 15 onzas no limpio yo. Yo creo que nunca. Tampoco. Y menos ahora estos días que estamos limpiando de dos en dos. Estamos haciendo de dos lavados en dos lavados. Imposible, 15 onzas es imposible. Imposible. Por muy mal que se te dé. No sacas 15 onzas. Yo lo mínimo que he sacado creo que son 27 o algo así, 24, 27, por ahí. Lo menos que he sacado. Así que 15 onzas, hostia. Así que 15 onzas es imposible. Uf, lo he visto abajo, Vale. Pues nada, llenamos esto, lo paramos y seguimos. Seguimos llenando el camión. Uy, estoy cansado, tío. Pero bueno, hasta la una y media y aguantaré. La luz, no sé si viene de la. Yo creo que el foco está apagado, yo creo. Sí, el foco está apagado, seguro. No ha podido durar tanto. Es imposible. El foco realmente no dura mucho. El foco este manual, el otro sí. El que es el remolque con el foco. Alumbra más y aguanta más. Lo único malo pues que lo tienes que menear con el coche. Como si fuera un remolque.
Eso es lo malo que tiene. Sin embargo, el manual, lo coges, lo llevas para aquí, lo llevas para allá. Y luego el manual casi casi que lo puedes poner en cualquier lado. El móvil, pues si no puedes acceder con el coche, pues ya ves tú, estás vendido. Estás vendidísimo. Bah, 98. Paso de tiro a una cazada. Cuando caiga la primera tierra, se activa este. Y estos. Y todos. ¿Está todo bien? Pues acabamos de lavar 140 onzas. Y a ver esta zona que sacamos. Que por cierto, no sé ni en qué zona estoy yo. A ver. ¿Qué zona estaré? Este está vacío. A ver. Ese está ahí. Voy a activar ese. Vale, ese está casi, casi. ¿Y este? Está abajo. Sí, ese no me vale. Este no vale. Vale, pues voy a activar este. Voy a activar este. Y voy a activar este. Es el pasillo en el que estamos. Bueno, ahora mismo a ese lo pillo la mitad.
Al de atrás sí que le pillo. Vale. Vamos a ver cómo está aquí el tema de... El tema del dinero. 1291, no tengo ningún lingote. Vale. Trabajadores. Bueno, nivel 3 a tope. Estos días no está jugando nada, por supuesto. Está el juego sin combustible. No, no he podido jugar nada, cero. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me lo he hecho para atrás otra vez? Este. 35% de probabilidades de autorreparación. Vale. Venga, pues ya estamos. No tenemos nadie en espera. Todavía no la quiero comprar. La compraremos enseguida, ¿eh? En cuanto... La siguiente vez que vaya a fundir oro, lo compramos. Fijo. Sí o sí. No he abierto nada, tío. ¿En serio? ¿Qué pasa? Máquina de perforación. 15%. He decidido que no voy a hacer perforaciones en la última concesión. Había pensado perforar la última concesión entera, pero... Pero no sé qué hacer. Yo creo que no, porque es que me desmoraliza. Porque en el momento en que veo... Mucho gris. Y que no. El gris significa que no tiene prácticamente oro. Tiene muy poquito oro. Me dan ganas de no hacerlo. Me dan ganas de no coger ahí la tierra, tío. Pues casi prefiero no saber lo que hay. Porque tú cuando haces una perforación es para saber más o menos el oro que hay. Entonces, si veo gris, no merece la pena. ¿Cuánto vamos? 100% ya. 99, vale, genial. Venga, vamos a echar la máquina para atrás. Estamos muy al borde, tío. ¿Qué coño estamos tan al borde?
Por ahí, más o menos. Pues a llevar el camión Jericó de tierra a la planta. Vale, el cubo está bien. Estoy girando un poquito el cubo, que no se pare. De momento va igual. Va igual que los demás. El problema suele venir cuando hacen el cambio de cubo. Ahí es cuando viene la hostia. Joder, le he dado al motor de arranque dos veces. Vale, lo me acordaba del foco, tío. Voy a encender el foco, leches. Cuando cambia la tonalidad de la luz, no se ve nada, tío. Se ve un poquito más. No es que es una locura más, pero bueno. Hola, joder, he tirado todo la mitad fuera. Qué poco he cogido, yo creo. Venga, go. Yo creo que estoy cerrándolo de este lado.
De este lado. Estoy cerrando la pared, tío. ¿94? Y 100. Bueno, por ahí más o menos. Bueno, pues lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque estoy reventado. Me voy a la cama, pero ya. Estoy cansadísimo. Así que ya mañana, si eso, jugaremos un ratico. Así que nada, os mando un saludo. Espero que os entretenga un ratico y adiós.